su Biblia en el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: y os restituiré, ¿cómo dice la palabra? Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, ¿comeréis hasta qué? Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y dígalo fuerte: y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y sigue diciendo: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale: Señor, este es el tiempo en el cual, desde la raíz hasta los frutos, tú me vas a restituir. Señor, lo que comió la oruga, mi raíz, lo que comió el saltón, mi tallo, lo que comió el revoltón, mis hojas, y lo que comió la langosta, mis frutos, tú, diga tú, lo vas a restituir, porque este es el tiempo de mi restauración y de mi restitución. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios es restituir tu vida, restituir tus sueños y aquellas cosas que tal vez fueron quitadas de tu vida por diferentes motivos. Ahora, yo no estoy hablando solamente a nivel material, porque yo estoy seguro que aquí a muchos le han robado y le han quitado las cosas a nivel material. Estoy hablando también a nivel emocional. ¿A nivel qué? Emocional, porque a muchos de los que están aquí le robaron sus corazones, le dañaron sus emociones, tal vez le dañaron lo más valioso que tenían, su dignidad. A algunos le dañaron su honra. ¿Algunos le dañaron su qué? Su honra. A muchos le dañaron sus sueños. A muchos le dañaron sus propósitos. ¿Le dañaron sus qué? Sus propósitos. Y este es el tiempo en el cual Dios quiere hacer una restauración total. Y además de eso, una restitución total. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta para todos los que están aquí, jóvenes, viejos, adultos, para todos: ¿cuántos de los que están aquí tienen sueños y metas que cumplir? Levante la mano. Listo. Entonces esta charla es para usted. Esto es para usted y para todos los que están allá, que anhelan con todo su corazón que se cumplan en sus vidas sus sueños y sus metas, que aún están sin cumplir, que por cualquier motivo no se cumplieron. Mire, he hablado con mucha gente. Aquí a esta iglesia han venido como unas 10,000 personas. De esas 10,000 personas, más o menos han pasado por ese sofá de arriba, porque muchas de esas personas no han sido capaces de pararse firmes porque no tienen carácter, porque les gusta vivir como han vivido siempre, en medio de la potala, en medio de la inmundicia, en medio del dolor. Así les gusta a muchos vivir y no quieren salir de ahí, no quieren avanzar en sus vidas, no quieren tomar decisiones firmes para que Dios cambie el destino y el propósito, no quieren reorganizar sus velas para que el viento del Señor los lleve a mejor puerto, no quieren, y por eso siguen caminando en las mismas, siguen haciendo lo mismo, pensando que ese es el futuro y el propósito que Dios quiere para ti. Entonces, con toda esta cantidad de gente que ha pasado por esta iglesia, que han venido buscando ayuda, que han venido buscando que Dios haga algo en sus vidas, todos ellos, absolutamente todos ellos,
A todos ellos, cuando hablo con ellos, les digo: ¿quién puede restaurar una honra? ¿Quién puede restaurar el dolor de una violación? ¿Quién puede restaurar el dolor en el corazón de una mujer que fue abandonada por un hombre yéndose con una chimoltrufia y abandonando hijos? ¿Quién? ¿Otro hombre? No tienen la capacidad. El hombre no puede restaurar lo que el hombre destruyó. No puede. Cuando hablamos a nivel espiritual o a nivel emocional. Tal vez a nivel físico sí, de pronto le dieron un golpe a usted, le hincharon el ojo, le hicieron una cirugía y le dejaron todo otra vez normalito. Y ya, se acabó el lío. Tal vez eso sí se puede restaurar, pero es algo externo, es algo que pasajero, externo. Pero ¿quién puede restaurar algo que está en lo profundo de su corazón? Que le hicieron daño, que la dañaron completamente, que le dañaron sus pensamientos, le dañaron sus ¿qué? Porque eso es lo que le dañan. Cuando le dañan el corazón, lo primero que le dañan son sus pensamientos. Le dañan su manera de actuar, le dañan su inocencia. Y entonces comienza usted a abrirle la puerta a una cantidad de demonios y espíritus inmundos que al final terminan manipulando sus vidas. Que al final terminan ¿qué? Claro, y manipulan sus vidas, la manipulan completamente. Viene el espíritu de rechazo, hay dolor en los corazones. Ese dolor no te permite avanzar. Comienza a arraigarse la amargura y la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque son cosas que no se pueden sanar. El hombre no tiene la capacidad. Entonces, ¿quién puede sanarle a usted todo lo que a usted le hicieron? ¿Será que ese hombre que la violó a usted puede restaurar? De pronto le pueden restaurar lo que violó, pero no le pueden restaurar su corazón. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Y es donde Dios quiere ahondar en las familias, en las vidas, en hombres, en mujeres, en niñas, en niños. Que ya a esta edad, ¿cuántos años tiene usted? A la edad de 11 años, ya la tocó el tío boquemulo, el primo te lo vino, me lo veas. ¿Quién puede sanar eso? Yo le pregunto a usted, ¿quién puede sanar una violación de un tío boquemulo que llega un día a su casa con... mostrando los dientes, mostrando los qué, haciéndose el gracioso y por debajo de cuerda violando a su hija? ¿Quién puede hacerlo? No hay manera, no hay manera. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hacemos nosotros para que se restauren nuestras emociones? Entonces tratamos de buscar apoyo en otras personas y le abrimos el corazón a otras personas creyendo que esas personas tienen las respuestas a nuestras vidas. Y nos estrellamos, ¿nos qué? Dígalo fuerte, ¿qué pasa en nuestras vidas? Claro, nos vamos contra el mundo, porque nos damos cuenta que a la postre ese otro también le va a abrir una chaguala mucho más grande. Y en vez de traer sanidad a sus emociones, sencillamente trae destrucción. ¿Qué trae? Destrucción. Y es ahí donde Dios quiere llegar. ¿Quién puede restaurar y restituir una vida espiritual que ha pasado por brujería, hechicería, hechizos, menjurjes? No hay manera, porque son cosas espirituales. Porque eso es lo que el cristiano tiene que entender. Las cosas espirituales se tienen que sanar o resolver en el espíritu. ¿Se tiene que resolver dónde? Dígalo fuerte, las cosas espirituales se resuelven ¿dónde? Claro, porque nada físico lo puede restaurar ni lo puede restituir. ¿Usted cree que la brujería que usted hizo o los baños que usted se aplicó, que en el espíritu marcaron su vida espiritual, se puede quitar con un ritual cristiano? No se quita. Y ahí es donde Dios quiere llegar. Ahí es donde Dios quiere abrir el entendimiento de la iglesia para que la iglesia lo entienda, para que la iglesia ¿qué? Dígalo fuerte, para que la iglesia ¿qué? Claro, para que la iglesia lo entienda, que no se puede hacer con cosas naturales, no se puede hacer con cosas físicas, no se puede hacer con pactos. Por ejemplo, en el área económica, ¿usted cree que usted haciendo un pacto con Dios, creyéndose el duro para hacer pactos con Dios, cree que va a poder solucionar
todo el problema de su vida financiera, de su vida económica? ¿Por qué más bien no mira dónde dejó el dinero? ¿Por qué no mira cuando tenía dinero dónde lo invirtió? ¿Por qué no lo mira? ¿Por qué no mira dónde dejó su plata cuando la recibía? Cuando fue a moteles, cuando compraba cigarrillos, cuando mamaba ron, cuando le pagaba a los brujos, cuando hacía trampas, cuando hacía torcidos, cuando pasaba tajadas, ¿o cómo le llaman a eso? Las coimas. Cuando los contratos usted lo tenía que pagar, pagar un porcentaje. ¿Usted cree que ese dinero dónde quedó? Ese dinero quedó en el reino espiritual y se volvió una maldición espiritual para su vida. Y eso usted lo tiene que entender. Si usted no lo entiende, va a seguir sentado en esa silla y no va a pasar nada en su vida. Y ahí es donde Dios quiere cavar y ahondar. ¿Qué quiere hacer Dios? Y es lo que no queremos. No queremos llegar a la causa, no queremos llegar a las raíces. No queremos. Y queremos que nuestra vida pase desapercibida. Y pretendemos entonces que Dios, mediante un soplo, todo se arregle. Y toda la raíz que dejó, ¿a dónde la va a dejar? ¿Usted cree que esa raíz queda así ya? ¿Por la linda cara suya, porque hizo una oración de fe? ¿O porque ahora se cree dizque hijo de Dios, porque aceptó a Cristo en su corazón? ¿Qué equivocado estamos? ¿Y los argumentos? ¿Cómo hace usted para romper un argumento que se levantó contra su vida por causa de su pecado, su maldad, o su maldición, o su iniquidad? O, en términos coloquiales del siglo XXI, por causa de sus torcidos. En todas las áreas, en todas, en el área económica, en el área física, en el área sexual, en el área emocional, en todas las áreas. Porque en todas las áreas hicimos torcidos, en todas las áreas maquinamos, en todas las áreas decidimos. Y las decisiones que tomamos precisamente son contrarias a lo que Dios un día intentó hacer con tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida, tu hogar y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿cómo hace Dios para comenzar una restauración y una restitución? Mire, lo primero que Dios nos entrega es una palabra y una promesa. La palabra y la promesa tienen una condición. ¿Qué tiene la palabra y la promesa? Y yo comienzo a cumplir la condición. Por ejemplo, esta palabra y esta promesa tiene una condición. Nos la dio a nosotros hace muchos años atrás. Muchos años. Cuando íbamos a las montañas, cuando hacíamos ofrendas de paz, cuando orábamos por usted sin conocerlo, cuando orábamos por usted sin qué. Claro, es que usted es fruto de la oración que nosotros hicimos en los altos de las montañas, en las riberas de los ríos, en los parques de la ciudad. Usted es el fruto. Todas las familias que están aquí no es cuestión del azar, no es cuestión de la suerte, no es lo randómico, no. Dios ya lo tenía planeado porque usted es el fruto de todo lo que nosotros, que Dios nos mandó a hacer, hicimos. Y se acabó el lío. Entonces, esta palabra Dios nos la dio, pero es condicionada. Es que, claro, se condicionó desde el comienzo. Y está condicionada. Si usted lo lee desde el verso 12, usted se da cuenta que está condicionada. Mire lo que dice. Por eso, pues, ahora, Joel capítulo 2, verso 12, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo dice la palabra? Claro, convertíos a mí con todo el corazón. Entonces, ¿qué nos tocó hacer a cada uno de nosotros? Si no fue lo primero, convertirnos a Él. ¿Qué fue lo primero que tuvimos que hacer? La condición para que Dios nos restituya y nos restaure es convertirnos a Él. La presencia de Dios en nuestras vidas hace que nuestros sueños sean restituidos. La presencia de Dios en tu vida hace que tus sueños sean sueños nuevos, nuevas metas y nuevos propósitos. De lo contrario, si usted sigue igual, no pasa nada. Sigan su fornicación y no va a pasar nada.
Usted, varón, siga en su adulterio y no va a pasar nada. Usted, mujer, siga en sus mentiras y no va a pasar nada. Usted, mamá, siga en su amargura y no va a pasar nada. Usted, varón, siga en sus andanzas y no va a pasar nada. No pasa nada. Y se lo vuelvo a repetir, no va a venir una luz del cielo y va a pegarle contra su cabeza y le va a dar un tramacazo de tal manera de que le cambie todo lo que hay en su cerebro. No va a pasar eso. No va a venir un meteorito y de pronto una de las piedritas del meteorito le va a pegar en la punta de la cabeza, ¡cling!, y todo va a cambiar. Eso no va a pasar. No va a venir un hombre trayendo dizque la unción del Espíritu y los va a hacer levantar y los va a tirar así 4 metros atrás y usted cae como Pepa de Guama, como Potala allá y piensa que algo va a pasar. ¡No va a pasar! ¡No pasa! Si pasara, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, fuera otro pueblo diferente y no haría las cosas que el mundo hace. Y le estoy hablando a todas las iglesias del mundo entero para que se den cuenta que no ha pasado nada. Antes todo sigue peor, todo está peor. Las familias peores, mal constituidas, los hijos destruidos, las descendencias vueltas una miseria. Con tantos años en el Evangelio, ya tenía que haber pasado algo, pero no pasa nada. Todo sigue igual y peor. Asústese, haga como chivo, haga lo que se le dé la gana, pero no pasa nada. Su vida sigue igual. Su corazón sigue igual, sus actitudes siguen igual. La presencia de Dios no está en medio de su vida. Por eso el Señor nos dijo, para que se cumpla esa palabra, lo primero que tienen que hacer ustedes son convertirse. Y comenzó un proceso, ¿comenzó un qué? Cipote proceso, difícil, difícil. Y comenzamos a caminar en esa palabra y en este proceso de convertirse. Y el Señor le da una palabra a mi esposa donde le dice, convertíos, arrepentíos y convertíos para que vengan los tiempos de refrigerio. Y le da otra palabra por allá en Segunda de Crónicas. Y a todos nosotros Dios comienza a llenarnos de palabras y nos dice, y haré de ustedes un pueblo, un remanente. Y empezó a darnos palabras, pero la primera condición era que nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos. Si usted como persona que viene a esta iglesia no comienza por ahí, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice en el verso 16. Tocad trompeta en Sion. Entonces comenzamos a tocar trompeta. ¿Qué empezamos a hacer? Dígalo fuerte, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a tocar trompeta. Desde la cumbre de los montes. Empezamos a hacer lo que dice la palabra. No nos inventamos un ápice. Nada. No nos inventamos nada. Empezamos a hacer lo que dice la palabra. Tocamos trompeta en las cumbres de los montes. Regamos semilla. ¿Regamos qué? Semilla, porque Dios nos prometió que los de la ciudad iban a florecer. Y le creímos todo a Dios. Éramos unos niños creyéndole a Dios de todo lo que iba a hacer. Éramos unos niños haciendo lo que Dios nos estaba mandando hacer. ¡Wow! Teníamos un corazón tan sencillo de niño. Y nos íbamos y era como una aventura cada vez que Dios nos mandaba hacer cosas. Y cogimos Joel capítulo 2 y comenzamos a desarrollarlo en nuestras vidas. Comenzamos acá a desarrollarlo en nuestras vidas. Nos costó, pero lo hicimos. Y vemos que ahora, este es el tiempo del cumplimiento. Vemos que ahora va a comenzar por las familias de ustedes. Vemos que ahora Dios quiere comenzar a restaurar niños, jóvenes, hombres, mujeres, familias enteras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Restaurar quiere decir o significa volver algo a su condición original. Eso es restaurar. Y me acuerdo de mi mamá. ¿Me acuerdo de quién?
Claro, de mi mamá cuando se le rompió una porcelana. Y más esas porcelanas que ella añoraba tanto. Y que le costaron un ojo de la cara. ¿Le costaron un qué? Claro, no eran de esas chinas baratongas. Le costaban un ojo de la cara esas porcelanas. Y cada vez que alguien se la rompía, alguien que estoy viendo aquí con el rabito al ojo, llegaba mi mamá. ¿Quién llegaba? Llegaba mi mamá. Se sentaba en la mesa y comenzaba a restaurar toda la porcelana. Y como sabía dibujar y pintar, cogía los pinceles y comenzaba, y la porcelana le quedaba igualita. ¿Cómo le quedaba la porcelana? Igualita. Pero cuando volteábamos la porcelana, que la veíamos por el hueco que tiene debajo, estaba llena de remiendos. ¿Estaba llena de qué? Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Eso es lo que nos gusta. Nos gusta simplemente la apariencia externa, pero por dentro hechos una porquería. Y Dios no quiere eso. Dios quiere romper la porcelana y volverla a hacer de nuevo. ¿Y volverla a qué? Y es lo que usted no quiere. ¿Por qué? Porque si lo hace, de pronto usted pierde su identidad. Eso es lo que me dicen algunos. No, pastor, es que dejo de ser yo. Y yo le digo, pues precisamente es eso. Es que eso fue lo que mandó a hacer el Señor. El Señor quiere que tú dejes de ser tú para convertirte en alguien parecido a Él. ¿Para convertirte en alguien qué? ¿Para convertirte en alguien qué? Pero no el Dios romano, no el Dios pendejo. Aleluya, aleluya. ¡No! El de carácter, el que toma decisiones, el que sabe que lo que está haciendo, si lo sigue haciendo, no tendrá futuro, no tendrá propósito y vendrá destrucción sobre su vida, sobre su hogar y sobre su familia. Eso es lo que Dios quiere formar en usted, un carácter conforme al carácter de Dios. No al carácter que le impuso el mundo a usted. No el carácter que le puso su mamá a usted. No el carácter que le puso su abuela a usted. Porque ellos lo que hicieron fue derramar inmundicia sobre usted. Y usted las cargó todas hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Si no, asómese. Eso fue lo que yo le dije a este hombre cuando vino a consejería. Yo le dije, ¿quiere que te pase lo mismo que a tu papá? Asómate donde tu papá. ¿Quieres ser igual que él? Porque vas en el mismo camino. Enfermo, amargado, solitario, solo, destruido, sin familias. Ninguno de los hijos lo reconoce. Y le dije, ¿quiere lo mismo? No. A las mujeres le digo, ¿quiere lo mismo? ¿Quiere que le pase lo mismo que le está pasando a su mamá o a su abuela? ¿Cuál es la condición de su mamá o de su abuela? Ay, pastor, yo veo a mi abuelita, yo no sé ni cómo es, está toda torcida, toda torcida. Entonces les pregunto, ¿quiere eso? No. Vas por el mismo camino. ¿Quién restaura un aborto? ¿Quién restaura la muerte de un inocente? Yo le pregunto a usted, ¿quién lo restaura? ¿Quién? ¿Cómo hacemos para restaurar la muerte de un inocente? Indefenso. Indefenso que recibió no una puñalada, un punzón así de largo. ¿Quién restaura eso? ¿Quién? ¿Su pastor chichumeco o su iglesia te lo vino, me lo veas? Si no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, ese clamará con su sangre desde la tierra a Dios. Se acabó el lío. Por eso tenemos que pararnos firmes para que Dios rompa todo lo que tenga que romper y nos haga de nuevo conforme a su propósito y a su carácter. ¿Por qué no lo hemos entendido? Eso no le va a quitar a usted ni su cara. ¿No le va a quitar a usted qué? Tranquilo, usted va a quedar con la misma cara, el mismo pelo, las mismas uñas. No se preocupe, usted se puede seguir tiñendo el pelo y pintándose las uñas y poniéndose las sandalias que se pone, o los zapatos, o el vestido. Puede seguir trabajando donde trabaja. Usted puede seguir haciendo todo lo que hace. Es que el hecho de que usted se convierta al Señor y que el carácter de Dios se coloque en su vida no quiere decir que usted se aparte de su trabajo, de las cosas que usted hace cotidianamente. No, no se aparta.
sino que cuando las hace, las va a hacer con mayor excelencia. Y todo el mundo va a ver en usted quién es el que gobierna su vida y su corazón. ¿Cuántos dicen amén? No ha terminado, no ha terminado para que aplauda. Y cuando venga un transmilenista a su vida que le eche el cuento en la oreja, le dice: usted no forma parte de mi propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, dele fuerte ese aplauso al Señor. Ay, es que te amo, te adoro como las tapas del inodoro. No le crea, no le crea. Hijita de 15, 16, 17, 18, 20 años, no le crea. Ay, es que estoy enamorado. No le crea, no le crea. Más bien vayan delante de Dios y primero consúltenle a Él. Él no se tarda en responderle. Y ya, eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Si va a tomar alguna decisión, consulte con Dios. Tenga siempre la presencia de Dios en su vida para que Dios vaya con usted en todas las cosas que usted quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén? Consúltele. Si va a ir a tal lado, consúltele. Si va a hacer tal cosa, consúltele. Si va a hacer un negocio, consúltele. Vaya delante de la presencia de Él. Porque lo único que restaura y restituye es la perfecta presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso restitución significa devolver a alguien algo que le fue quitado, que le pertenecía. Es devolver una cosa a quien la tenía antes. Es la recompensa por daños y perjuicios que se otorga al afectado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta: ¿cuántos de los que están aquí necesitan ser restaurados? Muy bien, baje la mano. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan ser restituidos? Listo. Entonces le estamos hablando a los que les tenemos que estar hablando. A ustedes. ¿Cuántos dicen amén? La restauración y la restitución en su vida no se puede dar si usted no toma la decisión de reconstruir su relación con Dios. Si queremos que Dios lo haga, si queremos que Dios restaure y restituya todo lo que perdimos en nuestras vidas, lo primero que tiene que comenzar a hacer es poner en orden todo lo que está desordenado. ¿Poner en orden qué? Entonces viene la muletilla. ¿Y cómo comienzo? Así como comenzó a destruir, ahora comienza a ordenar. El más grande ejemplo lo tengo que dar yo en mi casa. Porque si yo no doy el ejemplo, ellos no verán un ejemplo que seguir. Y seguirán haciendo las cosas que ven hacer al mundo, que los destruye y los aparta del propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. En la Biblia hay varios casos de restitución. ¿En la Biblia hay varios casos de qué? Claro, de restitución y de restauración. Vamos a mencionarlos. Un primer caso que yo encuentro en la palabra es el caso de Mefiboset. ¿El caso de quién? Claro, el caso de Mefiboset, nieto de Saúl. ¿Nieto de quién? Hijo de Jonatán. Jonatán, amigo del rey David. Saúl fue destituido del reino. Por lo tanto, ese rey tenía que morir. Y con el rey toda su descendencia, con el rey toda qué, claro, sus hijos y todos. El rey Saúl murió, murió Jonatán y murieron los hijos del rey Saúl. Faltaba uno, el nieto Mefiboset. ¿Quién faltaba? Mefiboset. La nana que lo cuidaba, la nana que lo qué, que lo cuidaba, lo levantó en vilo y él cayó porque ella salió corriendo y sus pies se rompieron. ¿Qué le pasaba a sus pies? Se rompieron, se truncaron sus sueños. Ese sueño que tal vez tenía Mefiboset de ser un alto militar, o ese sueño que tenía Mefiboset de ser un pastor de ovejas, o ese sueño de Mefiboset de ser un agricultor, que era precisamente los oficios de esa época, no lo pudo cumplir. Hay algunos y muchos de los que están aquí que les ha pasado lo mismo. Se le truncaron sus sueños, no pudieron cumplirlos. Y para tratar de cumplirlos, tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Dios no quiere eso, Dios quiere cumplirlos, pero por Él, no por usted. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien.
Mefiboset fue llevado a Lodebar. ¿A dónde fue llevado? Eso está en 2 de Samuel capítulo 9, para que usted lo mire allá en su casa. Fue llevado a Lodebar, era un lugar sin pastos, un lugar árido, un lugar triste, un lugar sin futuro, un lugar donde el verdor no existía, donde todo era seco, donde todo era ¿qué? Seco y vacío. Eso es Lodebar. Muchos de los que están aquí, de los que vienen a consejería, los veo en Lodebar. ¿Dónde los veo? Los veo en Lodebar, un lugar sin propósito y sin futuro. Ayer vino una mujer, también está aquí sentada, que qué hacía para que su vida fuera restaurada. Nunca le pregunté por ella, le pregunté por sus hijos. La hija de 20 y pico de años que vivía con ella la cogió y la sacó a patadas. Le dijo, es que tú no sirves para nada. Y una cantidad de cosas más, porque eso sí, quiere ser restaurada y restituida, pero la lengua la tiene así de larga, porque eso es lo que somos nosotros. En vez de darle pan a nuestros hijos, le damos serpientes. Es que ella tuvo su hijo y sigue siendo su hija. ¿Sigue siendo qué? Es que mi hijo está con la mamá y sigue siendo su hijo. Así que lo que usted le da a su hijo, que lo tiene la mamá, no paga ni siquiera el valor de su hijo. Ahora, sé que muchos hombres que están aquí y muchas mujeres le ponen precio a sus hijos y piensan que sus hijos valen 130 mil. Cipote y responsabilidad delante de Dios. ¿Usted cree que Dios no lo va a llamar a Cuyén a usted en algún momento y le va a decir, venga para acá? ¿Por qué creyó usted que su hijo valía 130 mil pesos mensuales? Eso es lo que le va a decir. No le va a decir papá bueno, porque eso es lo que dicen muchos cristianos. Ay, ese hombre es bueno porque trae la comida y nos viste y nos da zapatos y les da el estudio. Eso es lo que le corresponde hacer. Esa es su responsabilidad. Por eso no es bueno. No por eso va a ser bueno el man que tiene al lado. O usted, mamá, no por eso va a ser buena, porque le da un plato de comida a sus hijos. O porque trabaja para darle a sus hijos. Es su responsabilidad. Y eso no lo hace bueno. Su responsabilidad a usted no lo hace bueno. Y se lo digo, el cumplir con su responsabilidad no lo hace bueno a usted, para que usted lo vaya entendiendo. Entonces se lo dije a esta mujer que está aquí. Y le dije, el hecho de que su hija haya tenido un hijo y que esté en su casa, no es el hecho para que usted la coja y la maldiga como la ha maldecido. ¿Y qué hizo la hija? Pues se tuvo que ir. Es que ella tiene proles y es su hija. Entonces Dios les mandó a hacer a ella lo siguiente. Vaya y restaure su relación con su hija. Se acabó el lío. Ahí comienza la restauración y la restitución. Así su hija sea una prostituta o su hijo sea un mamador de monte, burro, como quiera. Llámelo como se le dé la gana. Sigue siendo su hijo o sigue siendo su hija. Y su deber como mamá y como papá es ir a restaurarlo y restituirlo todo lo que un día le quitó. Se acabó el lío. Entiéndalo o no lo entienda. Quiéralo o no lo quiera. Añórelo o no lo añore. Pero ese es el orden. ¿Ese es el qué? Ese es el orden. El rey David preguntó. ¿El rey David qué? Preguntó. ¿Ha quedado alguno de los descendientes de Saúl al cual yo haga memoria? Sí, dijo uno. ¿Cómo dijo uno? Así como hoy el pastor está diciendo. Es que ya yo se lo estoy diciendo a usted. Sí ha quedado uno, su hija, su hijo. Sí ha quedado uno, el que abandonó. Sí ha quedado uno. Y lo llamaron al Mefiboset. Y cuando lo llamaron, llegó el rey y le dijo, siéntate a la mesa porque todos los días comerás de mi mesa. Fue restaurado y restituido. Le devolvió todos los bienes y todas las tierras. Le devolvió a todos los hombres que trabajaban en la tierra. Y eso solo lo pudo haber hecho un hombre cuando el corazón de ese hombre era conforme al corazón de Dios. ¿Era conforme a quién? Se acabó el lío. ¿Ya lo entendió? Entonces eso le digo yo a los hombres y a las mujeres que están aquí. La única manera de que Dios comience a restaurar y a restituir su vida
es que usted tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Restaure su relación con Dios. ¿Cuántos quieren restaurar su relación con Dios? Así de fácil. El otro ejemplo que tengo es el de la tsunamita. ¿El de la qué? El de la tsunamita, que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8. Es una historia en la cual una mujer, la cual la Biblia no dice cómo se llama o cómo se llamaba, era del pueblo de Sunem, por eso era llamada la tsunamita. Es descrita en la palabra como una mujer rica, como una mujer que con mucho dinero era influyente en ese tiempo. Esta mujer tenía un corazón hospitalario, un corazón que le abrió las puertas de su casa al profeta Eliseo. Tenía un pero, tenía un qué. Dígalo fuerte, ¿qué tenía esta mujer? Un pero. Podía ser rica, millonaria, hospitalaria, buena, bonita, de buen semblante, linda, maquillada, con el pelo mono, como quiera, bien pintadita, con buen vehículo. Pero tenía un pero, tenía un qué. No podía tener hijos, no podía tener descendencia. Eliseo profetizó de que ella iba a tener un hijo. Y la Biblia dice de que ella concibió y tuvo un hijo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 14. Todo marchaba bien, todo marchaba qué. Bien, no sé si de pronto en su vida todo ahorita marcha bien. Amén por eso. Cuando yo veo que está marchando bien las cosas en muchas vidas y familias, digo, Dios está cumpliendo su propósito. ¿Cuántos dicen amén? El problema de ella fue que cuando estaba en la etapa mejor de su vida, viene una crisis. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 18 al 21. Ese único hijo murió. Y dice la palabra que ella fue a buscar al profeta Eliseo. Lo fue a buscar precisamente en el Monte Carmelo. Cuando ella fue a buscar a Eliseo, la ve de lejos, la reconoce y manda a su siervo Jesse y le dice, pregúntale que cómo está. Y Jesse fue y le preguntó, ¿cómo estás? Y obviamente ella estaba en una mala condición, porque ¿qué mamá cuando se le muere un hijo no está en mala condición? Cuando Jesse vuelve, que la mujer se viene detrás y trata de ir donde el profeta Eliseo, Jesse trata de decirle a la mujer que no hiciera eso, que se apartara. Eliseo dijo, no te preocupes que ella está en grande amargura. ¿Está en qué? Está en grande amargura. Aunque Dios no me ha revelado qué le está pasando, sé que está en grande amargura. Ahí está escrito, pueden leerlo. La mujer le dijo, ese hijo que tú me prometiste, que tú me profetizaste, ese hijo que tú me profetizaste ha muerto. Llegó Eliseo y cogió el báculo y le dijo a Jesse, vaya y colóqueselo en la cara. Jesse fue adelante y le colocó el báculo sobre la cara del niño, pero el niño no resucitó. Se devolvió Jesse. Cuando se devolvía, venía Eliseo con la tsunamita. Y Jesse le dijo, no vivió, está muerto. Cuando llega Eliseo a la casa de la tsunamita, el niño vive y se lo entrega viva a la mujer. Luego vino una crisis. ¿Qué vino? Vino una crisis. Había una sequía de 7 años y llegó el profeta y le da instrucciones a la tsunamita y le dijo, vete, no te lleves nada porque va a venir un hambre tremenda. Ella obedece de inmediato y deja todos sus bienes, todos. Cuando ella vuelve, no tiene nada y fue ante el rey. En el momento en que estaba ante el rey, estaba Jesse contándole al rey todo lo que había pasado con esta mujer tsunamita. La mujer se le presenta al rey y el rey, escuche bien, le otorgó la devolución de todos sus bienes. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 6. Un rey con un corazón conforme al corazón de Dios. Un rey con un corazón conforme a quién. El otro caso es el caso de Job. Usted lo conoce. Dios le devolvió a Job todo. Y el otro caso es el caso de la viuda y el juez injusto, que está en el libro de Lucas, capítulo 18, desde el verso primero hasta el verso 8. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Mantenga Lucas, capítulo 18, verso primero. Levante su mano derecha. Con la izquierda mantenga su Biblia abierta. Esta es una de las más grandes promesas
que Dios tiene para su iglesia hoy. Y déjeme decirle algo, cada palabra que Dios va a declarar hoy o que ha declarado en este lugar se va a cumplir en su vida, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale: Señor, yo creo que este es el tiempo de mi restauración y de mi restitución. Señor, hoy me pongo firme delante de tu perfecta presencia. Señor, viene el tiempo de la restauración de tu perfecta presencia en mi vida. Desde hoy afirmaré mis pasos, colocaré mis pies de plomo para hacer y para ejecutar todo, diga todo lo que tú has dicho que tengo que hacer. Señor, seré obediente a tu palabra y comenzaré a caminar en tus principios y tus fundamentos. Padre, este es el tiempo. Diga, este es el tiempo del cumplimiento de tus promesas, porque quiero propósito, quiero destino para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Señor, así como Mefiboset, diga, así como Mefiboset, desde hoy me sentaré en tu mesa a comer de la comida, del alimento que tú tienes para mí, porque quiero crecer en el espíritu, quiero avanzar en mi vida cristiana. Quiero, Señor, quiero que tu carácter se impregne en mi vida para tomar decisiones firmes. Padre, tú eres el rey, tú eres ese rey que tienes ese corazón dispuesto para restaurarme y restituirme y sentarme a tu mesa. Señor, dígale: Señor, no me voy a sentar debajo de la mesa para seguir comiendo de las migajas del mundo. Señor, hoy levanto mi voz en clamor, hoy clamo a ti, porque no quiero, diga, no quiero seguir recibiendo las migajas del mundo que recibo cuando caen debajo de la mesa. Ahora quiero sentarme en la silla y colocar mis manos en la mesa para comer del alimento que tú has preparado para mí. Padre, hoy renuncio a lo de bar. Padre, hoy renuncio a la tierra del olvido. Padre, hoy renuncio a la tierra seca. Quiero ver tus maravillas, quiero ver tus propósitos cumplidos en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. Señor, y así como a la tsunamita, hoy vengo delante de ti. He perdido mi descendencia, he perdido mis bienes. Señor, la tierra me vomitó. Señor, la tierra se secó. Padre, mi familia está destruida, mis descendientes están sin rumbo. Señor, así como a la tsunamita que le prometiste descendencia, diga: Señor, así como a la tsunamita le prometiste descendencia, hoy vengo delante de ti porque quiero ser el primero en restaurar y restituir mi descendencia. Padre, así como a la tsunamita el rey le devolvió todas sus posesiones, todos sus bienes, le restituyó y su vida fue restaurada, levante su mano y diga: Señor,
restaura y restituye todo lo que me han robado, no solamente física, sino también emocional, moral, espiritual. Señor, ese es el tiempo que, así como restituiste y restauraste a Job, hoy quiero que me restaures y me restituyas todo lo que me han robado y todo lo que he perdido, Señor. Y hoy declaro lo que tú dijiste cuando declaraste la parábola de la viuda y el juez injusto. Y si el juez injusto declaró esta palabra, ¿cuánto más el juez justo que está en los cielos restaurará mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia? Señor, tú declaraste. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Levante su mano y diga: Señor, pronto me harás justicia. ¿Te tardarás en responderme? Señor, hoy me he constituido un escogido tuyo, pueblo tuyo, de tu exclusiva posesión, pueblo santo, especial tesoro, pueblo único. Eso soy, Señor. Por lo tanto, soy escogido. Y si soy escogido, hoy clamo a ti. Hoy levanto mi voz en clamor y declaro: ¿te tardarás en responderme? El Señor dijo: Dios no se tardará, porque Él hará conforme lo ha dicho en su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Es una historia en la cual una mujer, la cual la Biblia no dice cómo se llama o cómo se llamaba, era del pueblo de Sunem, por eso era llamada la Sunamita. Es descrita en la palabra como una mujer rica, como una mujer que con mucho dinero era influyente en ese tiempo. Esta mujer tenía un corazón hospitalario, un corazón que le abrió las puertas de su casa al profeta Eliseo. Tenía un pero, tenía un qué. Dígalo fuerte, ¿qué tenía esta mujer? Un pero. Podía ser rica, millonaria, hospitalaria, buena, bonita, de buen semblante, linda, maquillada, con el pelo mono, como quiera, bien pintadita, con buen vehículo. Pero tenía un pero, tenía un qué. No podía tener hijos, no podía tener descendencia. Eliseo profetizó de que ella iba a tener un hijo. Y la Biblia dice de que ella concibió y tuvo un hijo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 14. Todo marchaba bien, todo marchaba qué. Bien, no sé si de pronto en su vida todo ahorita marcha bien. Amén por eso. Cuando yo veo que está marchando bien las cosas en muchas vidas y familias, digo: Dios está cumpliendo su propósito. ¿Cuántos dicen amén? El problema de ella fue que cuando estaba en la etapa mejor de su vida, vino una crisis. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 18 al 21. Ese único hijo murió. Y dice la palabra que ella fue a buscar al profeta Eliseo. Lo fue a buscar precisamente en el Monte Carmelo. Cuando ella fue a buscar a Eliseo, la ve de lejos, la reconoce y manda a su siervo Jesse y le dice: pregúntale que cómo está. Y Jesse fue y le preguntó: ¿cómo estás? Y obviamente ella estaba en una mala condición, porque ¿qué mamá cuando se le muere un hijo no está en mala condición? Cuando Jesse vuelve, que la mujer se viene detrás y trata de ir donde el profeta Eliseo,
Jaycee trata de decirle a la mujer que no hiciera eso, que se apartara. Eliseo dijo: no te preocupes, que ella está en grande amargura. ¿Está en qué? Está en grande amargura. Aunque Dios no me ha revelado qué le está pasando, sé que está en grande amargura. Ahí está escrito, pueden leerlo. La mujer le dijo: ese hijo que tú me prometiste, que tú me profetizaste, ese hijo que tú me profetizaste ha muerto. Llegó Eliseo y cogió el báculo y le dijo a Jaycee: vaya y colóqueselo en la cara. Jaycee fue adelante y le colocó el báculo sobre la cara del niño, pero el niño no resucitó. Se devolvió Jaycee. Cuando se devolvía, venía Eliseo con la tsunamita. Y Jaycee le dijo: no vivió, está muerto. Cuando llega Eliseo a la casa de la tsunamita, el niño vive y se lo entrega viva a la mujer. Luego vino una crisis. ¿Qué vino? Vino una crisis. Había una sequía de 7 años y llegó el profeta y le da instrucciones a la tsunamita y le dijo: vete, no te lleves nada, porque va a venir un hambre tremenda. Ella obedece de inmediato y deja todos sus bienes, todos. Cuando ella vuelve, no tiene nada, y fue ante el rey. En el momento en que estaba ante el rey, estaba Jaycee contándole al rey todo lo que había pasado con esta mujer tsunamita. La mujer se le presenta al rey y el rey, escuche bien, le otorgó la devolución de todos sus bienes. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 6. Un rey con un corazón conforme al corazón de Dios. Un rey con un corazón conforme a quién. El otro caso es el caso de Job. Usted lo conoce. Dios le devolvió a Job todo. Y el otro caso es el caso de la viuda y el juez injusto, que está en el libro de Lucas, capítulo 18, desde el verso primero hasta el verso 8. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Mantenga Lucas capítulo 18, verso primero. Levante su mano derecha. Con la izquierda mantenga su Biblia abierta. Esta es una de las más grandes promesas que Dios tiene para su iglesia hoy. Y déjeme decirle algo. Cada palabra que Dios va a declarar hoy, o que ha declarado en este lugar, se va a cumplir en su vida, su hogar y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale: Señor, yo creo que este es el tiempo de mi restauración y de mi restitución. Señor, hoy me pongo firme delante de tu perfecta presencia. Señor, viene el tiempo de la restauración de tu perfecta presencia en mi vida. Desde hoy afirmaré mis pasos, colocaré mis pies de plomo para hacer y para ejecutar todo, diga todo lo que tú has dicho que tengo que hacer. Señor, seré obediente a tu palabra y comenzaré a caminar en tus principios y tus fundamentos. Padre, este es el tiempo. Diga, este es el tiempo del cumplimiento de tus promesas, porque quiero propósito, quiero destino para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Señor, así como Mefiboset, diga, así como Mefiboset, desde hoy me sentaré en tu mesa a comer de la comida, del alimento que tú tienes para mí, porque quiero crecer en el espíritu, quiero avanzar en mi vida cristiana. Quiero, Señor, quiero que tu carácter se impregne en mi vida para tomar decisiones firmes. Padre, tú eres el rey. Tú eres ese rey que tienes ese corazón dispuesto para restaurarme y restituirme y sentarme a tu mesa. Señor,
Dígale: Señor, no me voy a sentar debajo de la mesa para seguir comiendo de las migajas del mundo. Señor, hoy levanto mi voz en clamor. Hoy clamo a ti porque no quiero, diga, no quiero seguir recibiendo las migajas del mundo que recibo cuando caen debajo de la mesa. Ahora quiero sentarme en la silla y colocar mis manos en la mesa para comer del alimento que tú has preparado para mí. Padre, hoy renuncio a lo de bar. Padre, hoy renuncio a la tierra del olvido. Padre, hoy renuncio a la tierra seca. Quiero ver tus maravillas, quiero ver tus propósitos cumplidos en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. Señor, y así como a la tsunamita, hoy vengo delante de ti. He perdido mi descendencia, he perdido mis bienes. Señor, la tierra me vomitó. Señor, la tierra se secó. Padre, mi familia está destruida. Mis descendientes están sin rumbo. Señor, así como a la tsunamita que le prometiste descendencia, diga: Señor, así como a la tsunamita le prometiste descendencia, hoy vengo delante de ti porque quiero ser el primero en restaurar y restituir mi descendencia. Padre, así como a la tsunamita el rey le devolvió todas sus posesiones, todos sus bienes, le restituyó y su vida fue restaurada, levante su mano y diga: Señor, restaura y restituye todo lo que me han robado, no solamente física, sino también emocional, moral, espiritual. Señor, ese es el tiempo que, así como restituiste y restauraste a Job, hoy quiero que me restaures y me restituyas todo lo que me han robado y todo lo que he perdido. Señor, y hoy declaro lo que tú dijiste cuando declaraste la parábola de la viuda y el juez injusto. Y si el juez injusto declaró esta palabra, ¿cuánto más el juez justo que está en los cielos restaurará mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia? Señor, tú declaraste, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Levante su mano y diga: Señor, pronto me harás justicia. ¿Te tardarás en responderme? Señor, hoy me he constituido un escogido tuyo, pueblo tuyo, de tu exclusiva posesión, pueblo santo, especial tesoro, pueblo único. Eso soy, Señor. Por lo tanto, soy escogido. Y si soy escogido, hoy clamo a ti. Hoy levanto mi voz en clamor y declaro: ¿te tardarás en responderme? El Señor dijo: Dios no se tardará, porque Él hará
conforme lo ha dicho en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.